Roberto Romero del Valle y Pablo Rodríguez Bonfil aseguran que el movimiento irá de la mano con el gobierno. Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2012. Pese al llamado de Jesús Ortega para que el gobierno de Arturo Núñez Jiménez marque distancia con el tema de la resistencia civil, líderes del PRD, como Roberto Romero del Valle y Pablo Rodríguez Bonfil, aseguran que el movimiento seguirá firme e irá de la mano con el gobierno perredista. El dirigente solastequista, Romero del Valle, aseveró que, contrario a lo dicho por Ortega, el gobernador electo tendrá que respetar y reconocer que hay un movimiento de resistencia civil en el PRD. El acuerdo compensatorio obligaba al usuario a firmar convenios que finalmente se convertían en pagares que derivaban en juicios mercantiles. La resistencia civil es un movimiento social que el gobernador tiene que reconocer y respetar de manera institucional, a como el PRD respeta al gobernador. Ortega trae una mala señal. Nosotros seguimos en resistencia civil, fustigó. Por su parte, el regidor de Centro, Pablo Rodríguez Bonfil, quien incluso es representante de la corriente de Nueva Izquierda en Tabasco, se contradijo con su líder nacional. El movimiento de la resistencia civil, en contra del no pago de la luz eléctrica, tiene vigencia en nuestro partido. Va a tener vigencia y sigue teniendo vigencia, y vamos a llegar a las últimas consecuencias de la mano de nuestro gobernador, expresó.